Escuché por ahí en los baños que hay un club de la pelea aquí en Acatlán. Estoy esperando a mi amigo Tewa para investigar todo esto. Bueno, pues yo estaba en el baño de idiomas y escuché a unos chavos hablando de que sí estaban listos para el club. El impacto que tuvo la película en muchas personas, la idea que les dio, puede que no haya sido la que en sí David Fincher o Chuck Palahniuk querían plasmar, ¿no? Que la sociedad del consumismo y una crítica a todas esas cosmogonías contemporáneas que tenemos. ¿Qué opina acerca del club de la pelea, de estos grupos clandestinos que se reúnen por las gasolineras o en los estacionamientos a romperse la madre? Ahora sí que... El club de la pelea y los clubes, como lo mencionas, porque son, es más de uno. La existencia se ha desarrollado a partir de la ausencia del diálogo y, bueno, nos lleva a los instintos más animales de los que se supone que intenta avanzar la humanidad, evolucionar, y propiamente, pues yo diría que nosotros somos animales políticos bajo instancias e instituciones en las que tendríamos nosotros que resolver los conflictos por medio de la palabra, porque tenemos un sistema de lenguaje que hemos venido construyendo, lo que expresamos, lo que queremos decir, con intenciones, con fines, y con ellos se deberían de solucionar los conflictos, no con golpes, no con acciones violentas, agresivas, en las que supuestamente pues, no hay riña o conflicto real de por medio, pero lo toma como un desfogue, es básicamente algo excesivamente hedonista y, como te menciono, yo lo reiteraría y lo dejaría muy claro, es muy animal y nos remontaría pues a un proceso de la evolución que nos llevaría al contrario. Vamos en retroceso si pensamos como las personas que actúan en los clubes de la pelea. Bueno, los rumores comenzaron en 1999, después de la salida de la película, y creemos nosotros que la película permitió a las personas que no habían leído el libro o que tenían como una vaga idea de lo que se trataba, pues tener una representación más exacta, y de ahí pues creemos que de ahí surgió pues este fenómeno. Mira, cuando cae el muro de Berlín, la búsqueda de la utopía terminó. El capitalismo ganó, ¡hurra! Sorpresa. Los primermundistas se sentían vacíos. Todos estaban en una gran depresión y no era económica. Resulta que ya nada tenía sentido, ¿sabes? Empieza los años 90, la época de la superficialidad, del ridículo. Sale entonces esta novela, El Club de la Pelea. En el cambio de milenio, sale la película. Fue un fracaso en taquilla. La crítica seguramente se sintió muy ofendida. ¿Qué pasa? Que muchos nos sentimos identificados con el mensaje. No valemos nada, no somos nadie. Obviamente la universidad con sus múltiples grupos anarquistas iban a abrir algo parecido. El tiempo ha hecho que sea cada vez más difícil entrar, ¿sabes? Y lo entiendo, no es conveniente que cualquier persona entre en sus filas. Pero... sí, esa filosofía queda muy bien conmigo. Quiero entrar. No importa lo que tenga que hacer. Thank you.
una charla con el jefe del club de la pelea, que se llama Alexei. Él nos dio entrada y nos citó aquí a las 5 p.m. No preguntas nada. No sabes ni siquiera de lo que estás hablando. Todo el mundo debe volver a sus actividades diarias. ¿Por qué no simplemente olvidar un rumor que les llega de cualquier imbécil? No tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Es o no es real? Sabes demasiado ahora. Tus preguntas te van a llevar a una perdición total. Como en los inicios, como durante toda la historia. Magníficos como Nietzsche, Sartre, incluso deportistas, Paul Morphy. Cuando saben demasiado llegan a la locura. La locura le cuesta sus vidas, como si la muerte misma les hablara. No sé por qué tienen tanto empeño en buscar la muerte, imbéciles. ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo? Sí. ¿Estás listo tú también? También. Vengan, vamos. Oye, güey, ¿crees que sea real? Yo creo que sí, güey, hay que tener cuidado. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate, man! ¡Ya tenemos tu puta madre! ¿Sí?